Peter Parker conoce al dios del universo Marvel, aquel que está por encima de todos. Luego de hacer pública su identidad, como era de esperarse, tarde o temprano algún villano de Spider-Man buscaría venganza, y así fue cuando Kingpin planeó un atentado contra su vida. Sin embargo, el proyectil hirió a su tía May. Ahora Peter está de pie en el hospital frente a ella, esperando lo peor, otra de sus tragedias, ya que anteriormente perdió a su tío Ben y a Gwen Stacy, aunque esta vez está dispuesto a hacer lo que sea para evitar la muerte de su tía. Peter siempre fue un joven bueno y honesto, que no se metía con los demás, aunque otros de su instituto lo molestaban, nunca dejó que esto cambiara su personalidad, pensando siempre de manera positiva acerca del mundo y en lugar de querer grandeza o gloria, simplemente buscaba ser feliz. Todo era normal hasta que un día una araña lo mordió, otorgándole poderes, y desde entonces su vida cambió para siempre, cargando ahora con el gran peso de la responsabilidad que sus nuevas habilidades conllevan. Lo que convierte a Peter en un héroe no es una máscara ni la fuerza, todo se basa en una decisión, elegir siempre hacer lo que es correcto, aunque esto signifique tener que sacrificar sus propios sueños y deseos. Lección que aprendió cuando pudo haber detenido a un criminal y no lo hizo. Este fue quien más adelante terminó con la vida de su tío Ben. Desde entonces, Peter hizo una promesa de que no iba a permitir que nadie más muriera por su culpa, una promesa que no fue capaz de sostener cuando el Duende Verde le arrebató a su novia Gwen. Volviendo al presente, Mary Jane visita a la tía May en el hospital y pregunta a Peter si está bien. Este responde que evidentemente no ha estado bien por mucho tiempo y se va recordando sus enfrentamientos con villanos y otras tragedias de su vida. Al llegar a un edificio se encuentra con un misterioso hombre, el cual tiene una apariencia extraña y cicatrices en la cara, pero se da cuenta de que es inofensivo. Esta persona le dice que sabe por lo que está pasando y lo invita a comer una hamburguesa e ir a hablar de sus problemas. Cuando ve que los puños de Peter están ensangrentados, este hombre lo sana, dándose a conocer como el ser supremo. Peter está molesto con los planes de este ser para él, negándose a aceptar que su tía está muriendo, y dice que haría lo que fuera por salvarla, incluso si deja de ser Spider-Man. Le plantea la pregunta de que si puede cambiar su historia, hacer que la araña mordiera a alguien más en su lugar. The One Above All se queda en silencio por un momento y luego lo lleva a otro lugar. Ahora ambos están frente al mar, en una playa que Peter visitaba con sus tíos cuando era pequeño. Este ser omnipotente le dice que el dolor es parte del ser humano, un misterio que está más allá de lo que una persona puede entender, pero no todos son capaces de usar ese sufrimiento para levantarse y convertirse en un héroe como lo hizo Spider-Man, un joven que logró superar sus fracasos y temores, que día a día se levanta sabiendo que su poder es para ayudar a otros. Peter cree que es inútil hablar de eso si no tiene manera de comprender, pero de pronto aparecen muchas personas en la playa. Parker pregunta que quiénes son todos ellos, a lo que One Above All contesta que son todos a los que ha salvado Spider-Man, miles y miles de seres humanos que continúan sus vidas gracias al accionar del trepamuros. Le hace ver que todos tenemos un propósito en la vida. Cuando Peter le pide que salve a su tía, este le responde que tenga fe y luego desaparece.